La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadanz, confirmó el parentesco con Guadalupe Hernández, presunta operadora de los Zetas. A pregunta del diputado José Manuel Pozos Castro, a nombre del Grupo Legislativo de Morena, la funcionaria dijo no negar el parentesco, pues dijo que a la familia no se le elige, a los amigos sí, y soy responsable de lo que yo haga y de mis palabras. La funcionaria estatal reafirmó su parentesco con Guadalupe Hernández Hervis y aseguró que dicha relación sanguínea fue mencionada durante su evaluación en el examen de confianza y añadió que tiene más de 30 años sin contactar a dicha persona. Asimismo, informó que a su llegada a la Fiscalía existían 142 carpetas relativas a feminicidio y que tras una reclasificación se validaron 100 que correspondían a este delito expuso que de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa el primer lugar en este ilícito y que la Fiscalía General del Estado trabaja en la capacitación y coordinación para reducir estos índices. La funcionaria respondió que desde que se tiene conocimiento de los hechos, ha instruido a los peritos, ministeriales y fiscales atender debidamente cada una de estas investigaciones, que haya avances en cada uno y no quedarán impunes.